Hola, ¿qué tal? Te voy a resolver una ecuación diferencial que no es a coeficientes constantes. Esta ecuación, este tipo de ecuación diferencial donde ves que aparece la x delante de las derivadas de y, esto que está acá, creo que se llaman ecuaciones de Euler, cualquier cosa si las buscas en algún lado, y todas se resuelven cambiando la x por e a la t. Entonces, si x es e a la t, t obviamente va a ser el logaritmo de x. Entonces, en principio voy a hacer esto. Ahora, ¿cómo van a ser los diferenciales? O sea, si te acordás, el diferencial de y respecto de x, que es lo mismo que el i' que tenemos anotado acá, lo puedo escribir como diferencial de y respecto de t por diferencial de t respecto de x. Entonces, si yo hago eso, esto me va a dar e a la menos t por la derivada de y respecto de t, o sea, porque acá derivo esto en función de x. Si hago lo mismo con y segunda, recordad que y segunda es la segunda derivada diferencial, ¿no?, de y respecto de x dos veces, esto me va a dar como resultado e a la menos 2t, un río grande acá, vamos a hacerlo más prolijo, e a la menos 2t por derivada segunda de y respecto de t dos veces menos derivada de y respecto de t. Yo lo que voy a hacer en este paso es a esto que está acá lo voy a llamar i' con respecto a la variable t. A este lo voy a llamar y segunda respecto de la variable t y este lo voy a llamar i' respecto de la variable t. ¿Por qué voy a hacer todo este fiole? Voy a hacer todo esto para que cuando yo lo reemplace acá, esto que es una ecuación diferencial que tiene coeficientes variables, se transforme en una ecuación diferencial con coeficientes constantes y yo la sé resolver. La sé resolver a través del polinomio característico. Entonces, para hacer esto, fíjense que esto de acá lo voy a entonces reemplazar por e a la t. Como tiene un cuadrado, me queda e a la 2t. La derivada segunda tiene toda esta expresión. Sería e a la menos 2t por esto. Entonces, también lo voy a reemplazar por e a la menos 2t por la derivada segunda en t menos la derivada primera en t. Más 3 por e a la t por la derivada primera, que es esto, que era igual a esta otra expresión de acá, que es e a la menos t por i' respecto de t más i igual a 0. ¿Y cómo me va dando esto? Esto y esto me da 1. Esto y esto me da 1. Por lo tanto, me va a quedar y segunda respecto de t menos i' respecto de t más 3 por i' respecto de t más i igual a 0. En consecuencia, si junto esto con esto, me queda esto más 2 i' de t más i igual a 0. Esta expresión ahora puedo transformarla en lambda al cuadrado más 2 por lambda más 1 igual a 0. Esto ustedes saben es el polinomio característico de esta ecuación diferencial. Busco las raíces y las raíces en este caso me dan acá menos números reales iguales, o sea, esto pertenece a los reales. Tengo dos soluciones iguales dentro de los números reales. Entonces,
El tipo de solución que va a tener esta ecuación diferencial va a ser de la forma una constante por e a la lambda t más b por t por e a la menos lambda t. Ahí tenemos una que tendría que tener acá. Lambda t. Entonces, como t, si yo quiero escribir las cosas en función de la x, las reemplazo. Bueno, finalmente, cuando llegamos acá, el e a la menos t lo vamos a sustituir por x a la menos 1, ¿ven? Porque esto es e a la t, es x. Entonces me queda e a la menos t, me queda a por 1 sobre x, más b por logaritmo de x por 1 sobre x, porque t, observen acá, era logaritmo de x. O sea, básicamente la solución de mi sistema me termina dando esta expresión. Entonces, ¿qué hemos logrado con esta ecuación? Esta ecuación, recuerden que es tipo Euler, y lo que hemos logrado es, a través de esta sustitución, transformar una ecuación a coeficientes variables en una ecuación a coeficientes constantes. Bueno, por esto ahora es todo.